El grupo tiene una calidad individual comprobada, la actitud en los entrenamientos ha sido muy buena y la dedicación también. Y en cuanto a los entrenamientos, nos queda esta etapa que yo sigo valorando mucho, esta tercera etapa que empieza hoy, en unas horas, como la de perfeccionamiento del sistema de juego ya enseñado, ya instalado en el equipo, pero que puede mejorar, tanto defensivo como ofensivo. Y ese es un poco el momento que estamos viviendo, aunque parezca que en cualquier otro caso, decir 6 días para el primer partido es nada, acá en la selección 6 días es un montón, porque son 7 entrenamientos de básquet, con jugadores muy capaces de mejorar cosas en un entrenamiento o dos. Entonces, todavía nos queda un último escalón que subir en cuanto al funcionamiento y que espero que lo hagamos antes del día 30. Hablamos con Leo y con el médico y Leo tiene el día viernes una ergometría para ver cómo ha evolucionado. Hoy por hoy Leo es un jugador que no tiene el alta médico, no tiene ni el alta médico del equipo ni el de la fundación que le hizo la intervención. Entonces, hasta que eso no suceda, no hay nada que comentar, ¿no? Porque lo más importante es la salud de la persona. Y me pone muy contento que parece que todo ha evolucionado. Estuvimos asustados por él 25 días atrás, no sé cuántos días atrás. Preocupado por cuáles iban a ser las consecuencias, pareciera ser que todo marcha bien, pero todavía no hay una confirmación médica. Entonces, bueno, a la espera de que esto suceda. A mi entender y por lo que yo veo dentro de la cancha, me parece que el equipo está cada vez mejor, obviamente más suelto físicamente, eso está claro. Al principio por ahí, con el rodaje de los primeros entrenamientos, por ahí se notaba un poco duro el equipo, pero me parece que ahora nos estamos soltando mucho más. Así que bueno, creo que venimos una progresión bastante positiva, bastante buena, que seguramente el último rodaje, que son estos 7 días que tenemos ahora, hay que aprovecharlo al 100% para poder llegar al torneo. Y bueno, y el torneo también va a servir para ir mejorando día a día. Yo creo que este equipo tiene mejora, todavía podemos jugar mucho mejor, así que esperemos que encontremos el tope de nuestro rendimiento el día 10, que ese es el objetivo de toda esta preparación. Obviamente no tenemos que subestimar a ningún rival, tenemos que pensar que todos van a venir a buscar un triunfo contra nosotros, creo que todos van a estar muy motivados a jugar en contra de nosotros. No ha estado estar de las dos maneras, ¿no? Ser que candidato y que todos vengan hacia nosotros, o de la manera de que nosotros íbamos a buscar a los demás, como nos pasó en Indianápolis. Entonces sabemos cuál es la sensación de los equipos rivales. El día 10, obviamente, nosotros creemos y nos sentimos en una posición en que vamos a estar el día 10 en la semifinal. Entonces, por eso mismo, nosotros queremos dar nuestro mejor nivel y nuestro mejor partido de ese día. Pero acá hay que arrancar el 30 y ir ganando. Y yo creo que el mensaje que le vayamos dando a los equipos rivales durante nuestras actuaciones nos va a servir mucho.